¿Qué tal, JetGuys? Este video corresponde a la segunda parte del tutorial, creando una carta holográfica estilo Pokémon. En esta oportunidad, continuaremos agregando algunas operaciones para terminar nuestro efecto. En caso de que no hayas visto la primera parte del video, te dejo el link en la parte superior de la pantalla. Nuevamente en nuestro proyecto, iniciaremos desde el último punto que dejamos nuestro shader. Lo último que hicimos fue asignar las texturas Gradient y Mask al material. Volvemos a nuestro shader. Lo que haremos a continuación será agregar la operación de nuestro Normal Map. Para ello, iremos al Blackboard y agregaremos una textura 2D. La llamaremos Normal Map Text y le asignaremos la textura Normal Map. Es fundamental que esta textura esté configurada como capa de normales en el Import Settings. Arrastramos la propiedad al área de nodos. Conectamos esta propiedad a un Sample Texture 2D y el Type lo hacemos igual a Normal. De esta manera, evitaremos hacer un pack de las normales. Nuevamente, conectamos este nodo con el nodo Combine para utilizar solo el canal RGB del mismo. Traemos un nodo Layer y como primer input pasaremos un vector de 3 dimensiones y haremos el vector Z igual a 1. Este vector nos va a ayudar a disminuir la cantidad de volumen en el efecto. Pasamos el output RGB del Normal Map como segundo input. Y como tercero, pasaremos una nueva propiedad. Vamos al Blackboard y crearemos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Normal Map Dev. Y será un slider entre 0 y 1 con 1 por defecto. Esta propiedad nos va a permitir aumentar o disminuir la cantidad de volumen en el efecto. Arrastramos la propiedad al área de nodos y la conectamos. Ahora tenemos que sumar a esta operación los primeros dos vectores del Normal Map con la posición de la cámara para poder modificar el color del efecto de manera dinámica. Sin embargo, el nodo Layer tiene un vector de 3 dimensiones como output. Por esa razón, traemos un nodo Split para separar los vectores y luego combinamos nuevamente. Ahora traemos el nodo Camera . Separamos los vectores y sumaremos solo el vector X de su posición para que el color del gradiente cambie en su coordenada U cuando movamos la cámara. Recordemos que esta operación luego la conectaremos con los Vs de la textura gradiente. Como segundo valor, pasaremos una nueva propiedad. Por esa razón, iremos al Blackboard y crearemos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Gradient Hue y será un slider entre menos 1 y 1 con 0 por defecto. Conectamos nuestra propiedad y luego conectamos esta operación a la suma anterior. Para que nuestro efecto funcione perfectamente, tendremos que agregar la dirección de la vista, la dirección de la iluminación y la reflexión. Antes de continuar con la nueva operación, agruparemos estos nodos y los llamaremos Normal Map Texture. Iniciaremos creando la dirección de la vista. Para ello, traemos un nodo Camera y sustraemos la posición de los vértices. Thank you.
nos aseguraremos de normalizar esta operación para que el vector resultante no sea mayor a 1. Agruparemos esta operación y la llamaremos ViewDirection. Ahora multiplicaremos la dirección de la vista por la reflexión de la misma en Object Space. Entonces lo primero que haremos será agregar la reflexión. Para ello, traemos un nodo Reflection y conectamos la operación anterior como primer input. Como segundo, pasaremos el nodo Normal Vector. Ahora traemos un nodo Transform para cada operación y transformaremos desde World Space a Object Space. Finalmente, multiplicamos la reflexión por la dirección de la vista. Nos falta agregar la dirección de la iluminación. Nos aseguraremos de transformarla desde World Space a Object Space también. Y luego la sumaremos a la operación anterior. Finalmente, sumamos esta operación al resultado de nuestro normal map y la cámara. Pasamos este nuevo valor a la vez del Gradient Texture. Guardamos y volvemos a Unity. Asignamos la textura Normal Map a su propiedad. Si aumentamos el Gradient Specular, notaremos que las normales ya han aparecido. Sin embargo, aún falta la saturación de color y el radio del gradiente para un efecto más acabado. Volvemos a nuestro shader. Ahora crearemos la saturación de color. Para ello, iremos a nuestro blackboard y crearemos una nueva propiedad. Será un vector de una dimensión. Lo llamaremos Gradient Saturation. Y será un slider entre 0 y 2, con 2 por defecto. Arrastramos la propiedad al área de nodos y multiplicamos el color RGB de la textura gradiente por esta propiedad. Ahora podremos aumentar o disminuir la saturación de la textura. Finalmente, multiplicamos el nuevo resultado por la sustracción de 1 menos la máscara. De esta manera, configuraremos el efecto sobre el fondo de nuestro personaje cangrejo. Antes de continuar, reestructuraremos el orden de los grupos para entender mucho mejor lo que estamos desarrollando. Ahora generaremos el radio del gradiente. Para ello, traemos un nodo aditivo y sumamos la dirección de la vista con la dirección de la iluminación. Normalizamos esta operación.
Luego, calcularemos el dot product entre esta operación y el normal vector en world space. Esto nos va a permitir calcular el radio en relación a la iluminación. Pasamos esta operación a un nodo maximum para asegurarnos de que la sombra no retornará un número menor a 0. Ahora iremos a nuestro blackboard y crearemos una nueva propiedad. Será un vector de una dimensión, lo llamaremos gradient radius y será un slider entre 0 y 10 con 4 por defecto. Arrastramos la propiedad al área de nodos. Traemos el nodo exponential, lo conectamos con la propiedad anterior y configuramos el nodo a base 2. Traemos el nodo power y pasamos las dos operaciones que realizamos anteriormente. Ahora multiplicaremos esta operación con la atenuación y color de la iluminación. Traemos un nodo floor y conectamos la atenuación con este nodo. Luego multiplicamos por el color de la iluminación. Y finalmente, conectamos con la multiplicación del resultado de la potencia. Lo que haremos finalmente será multiplicar esta operación con la saturación enmascarada. Agruparemos todos estos nodos y los llamaremos Gradient Saturation. Finalmente, conectaremos el resultado como primer input en el render, desconectando el main texture. Guardamos y volvemos a Unity. Iremos a nuestro material y nos aseguraremos de que el Mask Opacity sea igual a 1. Como podemos ver, nuestro efecto está funcionando perfectamente. Ahora tenemos un shader listo para nuestros juegos de carta. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y ayúdanos a compartir para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias por acompañarnos. JetDaily te desea éxito en tu carrera profesional.